Pues estamos en pleno Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Arrancó en San Miguel de Allende este fin de semana, desde el viernes continuará en Guanajuato Capital. Y Marta Silva, pues te lanzaste, bienvenida antes que nada, te lanzaste a San Miguel de Allende de todo el fin de semana, una buena parte del fin de semana para estar ahí presente. Viernes y sábado nada más. ¿Cómo empezó el GIF? Pues muy bien, Arnoldo. Yo ya había asistido hace algunos años como asistente nada más, pero esta vez me tocó ir como prensa y pues muy disfrutable. La jornada del viernes y el sábado, aparte es una ciudad preciosa, y para la gente que disfrutamos del cine, pues mucho más. Pero había además muchos espectáculos adicionales. Sí, me llamó claro. la atención particularmente esto de los fabricantes de fuegos pirotécnicos de Tultitlán que iban a ir a acompañar un filme documental y que prometieron un espectáculo ahí muy, muy bueno, ¿no? Pues sí, al final hubo por ahí algunas luces, estuvo muy bonito el ambiente, pues, de ciudad colonial, ya lo conocemos, ¿no? Pero sí, todo el contexto del premio que se le otorgó a Isela Vega, es el segundo reconocimiento importante en las últimas semanas, probablemente, a esta primera actriz Isela Vega. Y posterior a la entrega de su reconocimiento, del GIF, fue la proyección de esta película que se llama Pólvora y Gloria, basado precisamente en el Festival Nacional de Pirotecnia en Tultitlán, en el Estado de México, que fue filmado antes de la desgracia que ocurrió. Explosión. Bueno, ha habido, todavía hace poquito hubo otra, pero la más grave, sí. Sí, y pues el contexto, y mencionaban la importancia de la pirotecnia en la cultura mexicana, en los pueblos, ¿no? Que por más que haya cuestiones de seguridad y de cuestiones también de medio ambiente, pues es una tradición que no se quiere quitar. No. Bueno, ¿y otras películas que hayas visto importantes e interesantes? Fuimos a ver dos, Arnoldo. En particular hubo, fíjate que curiosamente, como parte de la selección del GIF, había un documental sobre las festividades en San Juan de la Vega, en Celaya, que se llama Los Truenos de San Juan, precisamente se llamaba, y analizaba... ¿Largometraje o cortometraje? En un documental de alrededor de una hora y 20 minutos, muy interesante, donde hablan precisamente, bueno, todo el espectáculo que es la gente, a lo mejor para la gente que no lo conoce, ahí truenan cohetes con martillos, con marros grandes, pero directamente ellos tronando sobre la pólvora, que originalmente eran unas cosas pequeñas y ahorita son cargas que se manejan, cargas que pueden llegar a considerarse como amenaza terrorista, mencionaban ahí, o sea, por el volumen de información de que puede llegar a ser. Que sufrió también una tragedia. Y precisamente hablaban de eso, de cómo las autoridades de Celaya quieren controlarlo, y pues la gente dice, es una tradición más, déjenos, ¿no? Pero es una lucha entre las viejas generaciones con las nuevas, que dicen, a ver, venimos aquí a adorar a nuestro santito, cálmense, chavos, ¿no? Pero incluso mencionaban uno de los testimonios de una de las personas, decían eso, que de los tres hijos que tengo no se hace uno, porque no entienden los muchachos que los riesgos que son, no solamente para su seguridad, sino para el manejo de la fiesta. Ha habido accidentes, ¿no? Sí, el año pasado creo hubo gente que perdió manos, dedos, y muertes también anteriormente. Pero el público metido también con eso. Sí, sí, a mí me sorprendió, la verdad, que sí hubo, al menos en la proyección en que nosotros estuvimos, sí había tres, por lo menos, poquito menos de la mitad del teatro lleno, lo cual, pues bueno, es interesante. Las alfombras rojas y el rock. No alcanzamos a ver la alfombra porque por cambios de programación de última hora no la alcanzamos a ver, pero sí había varios artistas, estaba muy muy padre el ambiente, porque por ejemplo la gente que a lo mejor va a un concierto de Kiro Club, que fue la banda inaugural, los puede ver de muy cerca, de relativamente muy cerca, y el ambiente, ¿no? Y estuvo muy muy bien, muy bonito. ¿Preparaste algunos? Sí, traemos por ahí algún material de cortesía de mi compañero Juanjo Plasencia. Vamos a escucharlo, ¿no? Actividades alternas al festival, que fue la presentación de una app de Dona Vida, en conjunto con el gobierno del estado de Guanajuato, del Centro Estatal de Trasplantes, aprovecharon la presentación de una película que está ahorita en cartelera, una película comercial, con Tiare Escanda, sobre precisamente donación de órganos. La película se llama Vive por mí, se llama, y en conjunción con la plataforma, de la cual la conductora Natalia Telles, que la vemos en pantalla, esa fue una de las actividades. Y la otra fue la conferencia magna que brindó la artista homenajeada ahí por está, el festival, Isela Vega. Isela Vega.
¿Qué tal la charla con Isela? Ay, padrísima, Marta. Deliciosa. La verdad, es una persona que últimamente, bueno, se le han comenzado a dar reconocimiento a su trabajo y al impacto, más allá de lo que ha tenido en el cine, también en la sociedad, por los desnudos que en su época llegó a hacer Isela Vega. Pero es una persona muy divertida. Pero aparte era una personalidad muy fuerte. Sí, más allá de los desnudos y de todo, ¿no? Era una mujer empoderada, ¿no? Sí, sí, sí. Pero a diferencia, por ejemplo, que podríamos tener de una actriz poderosa, que muchas veces nos vemos con la imagen de María Félix, ella es una persona que como que no se lo toma en serio, ¿no? Le dicen, ay, tú eres la gran dama del cine mexicano. Y ella, ah, sí, miren cómo estoy arrugada, ¿no? Fabuloso. ¿Cuántos años tiene Isela Vega? 77. 77, pero... O sea, un montón de anécdotas que contó con gente que ha convivido con directores, con actores, con políticos. También llegó a mencionar la parte de que muchas de sus películas se quedaban enlatadas, que filmaba 3-4 películas y por lo mismo de su mensaje tan polémico, se quedaban enlatadas ahí años. Y ella quería moverse. Estuvo, fíjate, en la conferencia estuvo la productora Lucy Orozco, una productora de Televisa que sigue... que en ese tiempo trabajaba, al parecer, en Gobernación y que era la que se encargaba de revisar las películas. Y es muy contestataria Isela y desde entonces yo creo que se llevaba con Lucy y decía que quería mover manifestaciones o era manifestarse para que le exhibieran sus películas y Lucy le decía, no, mira, tranquila, o sea, ahorita espérate unos cuantos mesecitos y se calma la cosa y sale. ¿Te acuerdas en qué película le pasó eso? No. Tan solo con La Viuda Negra. La Viuda Negra, que fue filmada ahí en San Miguel de Allende, que la trama trata de una chica que es ayudante del sacerdote y como no cede a la seducción de otro cuate, el rechazado se pone a decir que tiene sus que veres con el sacerdote, pero eso es mentira. Y ya después, más adelante, pues sí, se da finalmente la relación entre ella y el sacerdote y el sacerdote le cuenta las cosas que habían les habían dicho en confesión. Entonces ella sabe todo del pueblo. Hoy no debería decir eso. Entonces, bueno, es una cosa polémica, pero decían, y fíjate que se refirió a León específicamente, Isela, a la sociedad de León. Esos de León fueron de seguro los que armaron ahí la bulla, y, ¿no? Porque tiene muchos temas, o sea, ella siempre ha tenido una pose feminista en ese aspecto, ¿no? Que más allá del desnudo es lo que ella dice, o sea, es... Y de las películas de ficheras, ¿no? Que no sí, era todo lo que exacto. Pero sí, un montón de anécdotas que convivió con Cantinflas, con Mario Moreno Cantinflas o con Mauricio Garcés. Arrancó las risas, por cierto, del público más de una vez porque decía, esos dos se me fueron, los dos se me fueron, ¿no? A pesar de la supuestamente mala fama que llegó a tener, pero... Muy bien. Muy interesante. ¿Con qué te quedas de todo lo que viste el fin de semana, San Miguel? Pues ir a disfrutar del cine, ¿no? O sea, ir a disfrutar la vida, porque es una ciudad preciosa. Estaba transmitiéndose en el conjunto de cines que están en la norte de la ciudad. Sí. Fue en la salida hacia Querétaro. Exacto, aparte en el Teatro Ángela Peralta, que está a una cuadra y media del centro. O sea, en una carrerita llegabas. Y también en la Casa de la Cultura, en Bellas Artes, El Nigromante, exacto. Sí. Que está también a una cuadrita de... Sí, quizás lo más lejos es el centro comercial donde están los cines del conjunto. Sí, pero pues al final de cuentas es una maravilla porque, bueno, como transeúnte es maravilla. Como conductor en auto sí es un poco complicado encontrar estacionamiento. ¿Sigue habiendo actividades en San Miguel todavía? Sí, hasta el miércoles. Hasta el miércoles, y luego se cambian a Guanajuato. Sí, así es. Bueno, seguiremos teniendo reportes de lo que pase ahí en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Uh-huh. Marta, gracias. Gracias a ti, Arnoldo. Una pausa, regresamos en un momento.